La verdad que con mucha preocupación, y no solamente amenazas, sino que ha habido hechos antisemitas en los últimos tiempos, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca y, bueno, en Córdoba, un hecho bastante grave porque llegó una agresión física incluso. Y obviamente la mayor preocupación es esta cuestión de la amenaza por carta al presidente de la DAIA, por la figura, digamos, institucional y a quien él representa en definitiva. Lo que yo veo es sí que hay una constante y que se ha agudizado últimamente en el transcurso de toda esta pandemia, sobre todo en las redes sociales y además a nivel global también. Hay un cierto recrudecimiento del antisemitismo a nivel global, que eso es lo que hay que tener en cuenta y contra lo cual nosotros estamos siempre alertas y siempre tratando de luchar. ¿Es algo que lo ven organizado? ¿Hay alguien detrás puntualmente organizado? No hay movimientos organizados, sí hay movimientos, digamos, aislados, como en su momento muchos de los movimientos antivacuna, que también había acusaciones, digamos, antisemitas, como que el Estado de Israel estaba detrás de todo esto, como el gran, digamos, imperio judío estaba detrás de todas estas cuestiones e incluso hasta de proveer la vacuna. Actualmente en la ciudad de Santa Fe han detectado algún tipo de casos de amenaza, hostigamiento. No, no, por suerte y gracias a Dios en la ciudad de Santa Fe no se ha detectado absolutamente nada. Sí estamos alertas y estamos preocupados por lo que pasa a nivel nacional y siempre, bueno, con la vista puesta en que la educación creo que va a ser el futuro del país y el futuro del mundo y es lo que nos va a tratar de salvar, digamos, de estas cuestiones de discriminación que no son solamente hacia el pueblo judío, sino hacia otras minorías.